Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. Pesquita, dice mi mamá. Ey, vamos a sacar jurel, como. Sí, un jurelón y nos regresamos pronto para la casa. Un par de jureles, sí. Miren, amigos, ¿dónde estamos? Estamos en Campo 7, amigos. Ya teníamos bastante que no veníamos. Y está completamente solito. Vamos a ver qué tal nos va. Dice mi papá que ahí viene el güero. Yo no miro el güero, yo miro todo nublado. Pero bueno, vamos a darle. Aquí vamos. Lo bueno que hay escaloncitos. Bajar. Ya saben, amigos, otra aventura más aquí con los monstruos de la pesca. Ay, ya hacía mucho que no venía Campo 7. Monstruos y mostras, chavalones y chavalonas, aquí miren, nos disponemos en este hermoso día hacer una hermosa pesquita, ya que gracias a Dios aquí nos dio la oportunidad el Señor de poder estar en esta hermosa mañana, ¿verdad? Y pues nada, acompáñenos, vamos a hacer una hermosa pesquita, ya que pues no siempre tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de venir a pescar, pero gracias a Dios se nos dio hora, pues vamos a darle, muchachos. Ah, sí, cierto. Allá iban el lomo. A ver, coma. ¡Égale! Lo que se encontró el comita. Dice mi papá que hay buen. Ahí viene el güero, dice mi papá. Voy a sumarme por acá a ver qué me encuentro. Muy bien, coma. No sé si lo alcancen a ver, amigos, en barco. Ay, caramba, le di la vuelta.
Allá está un barco pesquero. Está poquita heladita, coma. ¿Hay otra gomita? Está helada. Híjole. ¿Cómo quiere sacar una gomilla? Pero es gomita. ¿Sí? Una rapala o algo así. Pues vendría la mojada. La bañada. Ay, coma. Y luego ya se mojó, coma. Está muy helada. No pasa nada. No hay por dónde. Muy bien, coma. No hay por dónde, comiute. Agárrame acá, no, pues no. Se miraba, pa. Chámelos pa' acá. Y ya aquí salió. Aquí salió lo único. Dame una de perdido, una. Miren, amigos, ya desayunamos. Y eso de que no sale nada. Pero, ¿qué dice mi papá? ¿Qué dice, pa? ¿Qué dice, pa? Que esto es pesca, ¿no qué? Es pesca, no pisca. No, me gusta pa' que pesque yo una y ya no salga nada. ¿Pero qué se siente sacar? Tampoco sirva. Fíjense, muchachos, aquí estamos los monstruos de la pesca. Y les voy a decir lo que mi papá está pensando. Miren, allá está escondido, ¿no? ¿Qué es de? ¡Vámonos! Dice, váyanse ustedes. Yo no los traje. Si se quieren ir, yo aquí me quedo. Eso es lo que está pensando él ahorita. Ahí viene el güero. Sí, dice, ahí viene el güero y está todo nublado, miren. Casi nos cae aquí un rayo y mi papá dice, no, mi papá dice, váyanse. Miren, ni se ve la isla de que ya ahí viene la lluvia. No, pues son las 5 de la tarde, dice mi papá, va a salir el güero. Que ahorita se va a activar aquí en Campo 7. ¡Está muerto Campo 7! Ahí viene. Tiene unos tirillos ahí, presiento que tirando ahí con unas gomitas, como vamos a sacar un pescadito. Unos tirillos y nos vamos. Monstruos de la pesca. ¡Monstruos! ¡Monstruos! Ahí viene mi. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ahora sí se rindió el monstruo. ¿Cuántos? 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 ¡Ay, apá! No, pues que la piedrita dijo que 40 pescados. ¿Eh?
¡Falso! Ya no le creo. Dijo que vino el sábado y que sacó 40 de la piedrita. Hay que traer al de la piedrita. A lo mejor el de la piedrita es el de la suerte. Ni siquiera con carnada. ¿Sí? ¿Qué pasó, apa? Ya hasta me rompió el hilo, mira. Ya me está cayendo. Nada. A ver, préstamelo porque voy a poner una gomita porque voy a tirar ahorita ya con gomita. Bueno, amigos, ya nos vamos de campo 7. ¿A dónde nos vamos a ir, coma? Vamos a ir al estero, ahí a la escuadra, a ver. Un ratito. En algunas ocasiones hemos corrido con suerte, a ver, esperemos que... Está un poco difícil, pero esperemos que hoy no sea la excepción. Que nos comenten ahí abajo, coma, a qué lugares ir. Sí, claro que sí. Pues ya hemos corrido para todos lados, Heredia, La Bocana, 9, Dos Arbolitos y pues está tranquilo, pero pues los monstruos van a seguir buscando. Ahora sí, el día de hoy. ¿Qué pasó, pa? Ahora sí no salió nada, papá. Nada, ahora sí. Nos vamos ahora sí derrotados. ¿No? ¿Cómo dicen, apa? ¿De cola de qué? ¿Qué? De cola de perro. Cola de perro, dice yo. Bueno, amigos, pero ya habrá una próxima aventura, ya saben. De todas maneras, suscríbanse. Y ya saben que de cualquier forma, todo es una aventura. Cuando cayó, me lo empecé a traer, y de repente, así cuando le di el galón, que truena. Pero bueno, así ya pasa. Ya está muy viejito. Pero ya saben, amigos, suscríbanse, ya saben que nosotros somos los monstruos de la pesca.